El objetivo de esta convocatoria es darles cuenta del balance definitivo de una importantísima operación contra el tráfico de drogas que ha supuesto la detención de 23 personas y el esclarecimiento de un asesinato que fue cometido en Miranda de Ebro. Nuestra Guardia Civil y nuestra Policía Nacional consideran que con esta operación se ha desarticulado completamente la organización criminal y se ha conseguido clausurar tres puntos de distribución y venta de droga en Segovia, en Miranda de Ebro y en Leganés, en la Comunidad de Madrid. Una vez que se produjo el asesinato en Miranda, los integrantes de la organización evidentemente pusieron muchas más medidas de seguridad y en la última fase tuvimos que emplear no solo a los agentes encargados de miembros del EDOA, sino a toda la unidad orgánica y algunos apoyos más, porque el número de personas necesarias para poder controlarles era ingente. Entonces nos llevó a que durante la última fase pues el trabajo fuese tremendo. A mí me gustaría destacar la colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía en Miranda, porque una de las claves que se producen durante el desarrollo de la operación es que, claro, se comete ese asesinato, nosotros detectamos que se produce, lo comprobamos que efectivamente había esa denuncia y, claro, nosotros estábamos en medio de esa operación. Hubo que abrir unas diligencias en Burgos con otro juzgado, otro cuerpo policial que era responsable de esa operación. Entonces, en cualquier momento podría saltar cualquier fuga de información, cualquier detalle que llevara al traste la otra operación. Una persona había sido asesinada o había fallecido en la demarcación policial de Miranda, se pusieron en contacto con nuestra comisaría local, Ana es la jefa, y desde ese momento empezaron las investigaciones. En primer lugar, todo era unas pequeñas sospechas porque no había cadáver. Pero una vez que el cadáver apareció lastrado en el río Ebro y con impacto de bala, pues ya los dos cuerpos empezaron una investigación conjunta. Investigación conjunta que se desarrolló y culminó con la detención de 7 personas. Y vuelvo a repetir, la coordinación en todo momento fue fabulosa, fue espectacular y de hecho no hubo ningún problema. A lo largo de la investigación teníamos una pequeña duda o un pequeño temor porque Miranda es una población relativamente pequeña y un hecho de estas características causa mucho asombro en la población. Y por lo que decía la gente, todo el mundo sabía quién eran los asesinos, salvo la Guardia Civil y la policía. Que decir que la gente, los que opinaban quién eran los asesinos, se equivocaron. Eran otros. Por eso quiero decir que íbamos en buen camino.